Bueno, la verdad que feliz, contento porque la gente realmente con un día así apostó a venir a ver algo diferente. Agradecerles porque la verdad que hubo muchísimas donaciones, muchísima comida para los chicos, para el comedor. Eso está muy bueno y la verdad que feliz, contento, contento porque realmente todo el esfuerzo que hicimos y todo lo que se puso desde un montón de meses de gestión, de trabajo, realmente dio su fruto y acá estamos ahora disfrutando de atletas que vinieron de todo el país. Un buen nivel de atletas y aparte muy buen público, como ven, en un estadio bastante completo. Y lo más gratificante es que el comedor va a tener casi una semana con los chicos felices de poder disfrutar de todas las comidas y eso la verdad que a nosotros nos llena de orgullo dentro de todo el equipo que ha trabajado y que hemos hecho posible de que hoy esté esto en marcha. Así que, bueno, muy contento. Tenemos 50 atletas aproximadamente. Es nuestro primer torneo, eso es algo increíble, no esperábamos tantos, esperábamos atletas locales, pero no tanta gente de otros lados, así que nada, esperar que también tengamos una buena respuesta de acá en más. En julio vamos a volver a hacer en las vacaciones de invierno un nuevo evento, un nuevo torneo, van a poder volver a disfrutar esto, ojalá todos los atletas locales que nos estén viendo, que hayan venido, que sé que hay varios que están ahora de público, puedan estar arriba del escenario disfrutando y bueno, y también ellos exponiéndose adelante de toda la gente que son de acá de su pueblo. Es el primer torneo nacional que se hizo dentro de AFCA. Nosotros somos una asociación nueva, es nuestro primer evento. Obviamente que todo tiene su camino, ¿no es cierto? Nos va a dar la posibilidad a seguir porque creemos que hicimos las cosas bien. Así que la gente confió en nosotros, está hoy acá, los atletas también. Les pudimos dar la palabra de todo lo que prometimos y cumplirlo. Así que creo que vamos a tener muy buenos torneos en el año y darle la posibilidad a los atletas locales de que tengan por lo menos dos torneos más de acá hasta fin de año.